¡Ew! ¡Suéltalo! ¡Niñita desagradable! ¡No, suéltalo! ¡Es mi vestido y he estado ahorrando por él! ¡Tú ni sabes lo que significa el dinero! ¡Estás loca! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo apenas regresé de mis días libres! ¡Policía! ¡Policía! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Uf! Menos mal llegó. Ellas estaban dañando todas las prendas. Oye, tú, libérame de inmediato. ¿Tienes idea de quién es mi papá? No. ¡Eso es imposible! ¡Es la primera vez que escucho eso! Señor policía, yo la verdad solo estaba pasando al frente. Pues igual estás metida en problemas. ¡Esto es culpa de ella! ¡Eres una mentirosa! ¡Ah! ¡Haga algo! ¡Suficiente! ¡Nos vamos! Ajá, ¿y qué vamos a fotografiar? No veo nada. Pues yo. Aquí está la estrella. ¿Así? Baja un poco la cabeza. Saca la cadera de lado. Así, excelente. ¿Así? Muévete hacia allá. Sí, 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 sí. Perfecto, querida. Te ves divina. Policía, ¿por qué estás ahí? ¿Cómo se les ocurre? A ver. Sí, 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 más cerca. ¡Perfecto! ¡Muy bien, perfecto! ¡Ya! ¡No más! ¿Dónde creen que están? ¡Tú ve a tu celda! ¡Y tu fotógrafa también! ¡Espera! Puedo hacerte una sesión de fotos si quieres. ¿Ah? ¿Lo hago bien? ¡Muy bien! ¡Hazte ahí! Pues miren a quién tenemos aquí. ¿Acaso eres delincuente? Eso muy pronto lo averiguaremos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso nos conocemos? Pues solo somos inocentes que estamos aquí por un gran error. ¿Sí? Está bien chido aquí, ¿cierto? Tienen comida gratis y... ¿Dónde lo encontraste? No creo que quieras saberlo. Pues yo prefiero regresar a casa. Entonces, ¿qué haces aquí? Sí, nos trajeron aquí por mala conducta y a la nerd porque le tumbó los dientes a un estudiante. Sí, ahora recordaré hacer bien la tarea. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame! ¡Oh! Una cara desagradable conocida. ¡Ah! Así que trajeron a esta también, mugrosa. ¡Cállate ya! ¡Britney! ¡Debes usar la misma ropa que ellos! ¿Qué? ¡Ni creas que voy a usar eso también! No está mal. Por fin, hacía 5 años que no tenía una camiseta nueva. Por lo menos, llévame a una celda decente. Esta habitación es para todos ustedes. No captaste bien. Quiero una habitación decente o me veré obligada a escribir... todo sobre ti en mi Instagram. Está bien, tranquila. Creo que por casualidad tenemos una libre. Ponla cerca de los baños, para que lo cuide. ¡Cállate! ¡O te arrepentirás! Chicas, no se preocupen. Ya me llevo a esta fastidiosa. ¿Qué fastidiosa? Digo que usted me siga a su apartamento. Así es. ¿Pero por qué? Todos estamos aquí uno encima de otro y ella tiene una habitación privada. No se preocupen, por lo menos vamos a divertirnos. Sí, qué divertido. Sí, solo que no nos divirtamos tanto como con ese niño al que le sacaste el diente. Bueno, esperemos que no. Pasen rápido, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. ¿Por qué ella puede usar rosa y nosotros no? Queridita, yo soy VIP y no puedo vestirme igual a ustedes. Yo también quiero ser VIP. Martín, ¿sales con alguien? Ese no es tu problema. Todos formados. Es hora de que se ejerciten. No puedo. Tengo certificado del médico. Pues sí. Se nota que no te sirve la cabeza. Chicos y chicas, van a ser lagartijas. Hay que ponerse fuertes. Pues yo ya soy fuerte. ¡Y comiencen! ¡Ja!
La fuerza ya me abandonó. Son debiluchos. El policía está haciendo todo el trabajo por ti. ¿Eso pasa cuando eres más inteligente y tienes dinero? Yo ya estoy muy cansado. ¿Seguro? ¿Y por qué solo le estás pagando a él? Nosotros también queremos. Oye, sí, ¿por qué? Nosotros también queremos. ¿En serio? Pues, bueno, síganme. ¡Quiero a mi mami! Aquí tiene, señorita Britney, su propia habitación. ¿Así como lo pidió? Sí. Dije color rosa pastel, no rosa sandía. Disculpe, ya lo corregimos. Está bien, ya déjelo así. También tenemos lista su ropa. ¡Ay, no! ¿Cómo crees que voy a ponerme eso? Bueno, usted siéntase en casa. Yo ya me voy. ¡Detente! Quiero que me traigas de esa habitación a mi crush. Pero ya estoy aquí. Tú no tienes nada que ver. Me refiero al guapo de la habitación del lado. ¿Gris? No, no, es otro diferente. ¡No! ¡Yo no haré eso! Tal vez quieres ganar más dinero. Bueno, así sí. Mira. Tienes que lograr que este vaso negro quede arriba en 15 segundos. ¡Claro! ¡Pues está muy fácil! ¡Ándale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡Hora de un descanso! ¡Me encanta esta cena! Miserable. Si ella tiene dinero, es por eso que puede comer todo lo que quiera. ¿Alguien sabe cómo le vamos a hacer para comer? No. ¡Ay! Pues yo sí. No sé cómo olvidé esa delicia. ¡Hora de comer! Eva, no manches. Eso no es comida. Pues yo las como todos los días y normal. Mírenla, tan chistosita. ¡Ay! ¡Se lo pierdan! Yo pienso comer. ¿Quién se anima a atraparlas? Emma, te apuesto a que tienes miedo de agarrar las arañas. ¿Quieres que yo las atrape? Sí, pues yo soy una profesional en eso. ¡Genial! ¡Agárralas! ¡Vamos! ¡Claro! Mejor que la pobre Emma se arriesgue. ¡Ay! ¡Ah! No debí aceptar atraparlas. ¡Qué asco! Eva, creo que fue muy mala idea. Prefiero arriesgar a Emma a que pasar hambre. ¡Ayuda! ¿Qué es lo que tienes? ¡Arañas, arañas! ¡Tengo arañas por todos lados! Pues sí, ¿qué esperabas? ¡Ups! ¿Entonces se cancela el almuerzo? Creo que sí. ¿Y qué se hizo Britney? ¡Vamos a llegar tarde a hacer compras! ¡Qué horror! Oh, pero ella es nuestra amiga y tenemos que apoyarla, bla, bla, bla. ¡Ajá! Tuve que cancelar mi manicure para venir. ¿Están aquí? Obvio que estamos aquí. ¿Cómo podríamos abandonarte aquí sola? Tan pronto me enteré dónde estabas, fui a hablarle rápido a tu ex y vamos a salir. ¿Qué? Pues tengo muchos regalos especiales para ti. Mira, compré tu crema preferida. Yo también te compré algunas cosas. Esta belleza y esto. Y tu mascarilla que tiene en tu color favorito. ¡Y tu pastel preferido! ¡Guau, chicas! ¡Me siento feliz de tenerlas! Ah, entonces, Britney, ¿cuál regalo fue el mejor? ¿El mío
¿O eso? No entiendo qué estás insinuando. Chicas, tranquilas, mejor escuchen. En la celda de al lado hay un chico muy lindo. ¿Está guapo? Mucho. Denle el pastel. Y no olviden decirle que es regalo de Britney. Sí, como digas. Bye. Bye, amiguis. A ver, ¿y esto qué es? Tenemos que revisarlo. Pues adelante. Crema humectante. ¿La dejan pasar? Pues eso vamos a verlo. Un poco aquí y por acá. Esto huele muy extraño. Esa crema no es para la cara. Es para depilar. ¡Mis cejas! ¡Mis cejas! ¡Mis cejas! ¡Por favor, ayúdenme! A ver, la celda es por ahí. Se ve tan delicioso. ¡No te atrevas! ¡Ya sé que te lo quieres comer! No me lo quiero comer. Lo importante es ayudar a nuestra amiga. ¿Cómo será ese chico? No sé. ¡Oh! ¿De pronto es el policía? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Nuestra Britney tiene buen gusto. Por lo menos, siempre lo tuvo. ¡Oh! ¡Allá! ¡Allá hay un chico! Pues llámalo, ¿qué esperas? ¡Hola! ¿Vienen a verme? No, para nada. Mejor ayúdanos y llama al chico más guapo de aquí. ¡Un pastel! ¡Gracias, chicas! ¡Oye, eso no es tuyo! ¿Por qué haces eso? No las conozco, pero gracias. ¡Qué delicia! ¡Lo arruinaste todo! ¡Ahora no podemos ayudar a Britney! ¿Entonces, verdad, no vienen a verme? ¡Obvio que no! ¡Tú de seguro no tienes familia! ¡Vámonos, María! ¡Espera! ¡Ella me tocó el brazo! ¡Lo mejor será que me vacune contra la rabia! ¡Salgamos de aquí! ¡Uy! ¡El pastel se está saliendo! ¡Eva! ¿Qué te sucede? Nada. Lo de siempre. En mi vida no hay nada interesante. ¿Pero por qué lloras? Nadie de mi familia vino a verme. Bueno, ¿eso qué tiene? A mí tampoco me han visitado. ¿Sí? Además, este rico pastel era tuyo. ¿Estás molesto conmigo por comerme tu pastel? ¿Pastel? ¿Y qué importa el pastel? A mí eso me da igual. ¡Quiero regresar a casa! ¡No quiero estar aquí! Ten más paciencia y el día que menos lo esperes, todos vamos a ser libres. Martín, ven acá que tú eres el crush. ¿De qué está hablando? ¡No importa! ¡Vivirás en otra habitación! ¡Wow! ¡Qué afortunado! ¡No! ¡No, no, 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 no quiero! ¡Yo mejor prefiero vivir aquí! ¡Nadie te preguntó, mocoso! ¡No! ¡Ya suélteme! ¡Ni te imaginas qué es lo que te espera! Martín, te voy a pensar. Pero primero me ocuparé del pastel. ¡Qué rico! Chris, dime, ¿cuál letra es esta? O. No es la O, es la A. Ok. No sabes leer. Chicos, ¿no se han dado cuenta de algo raro? ¿Que Chris es un menso? Eso se nota a lenguas. Martín no está más con nosotros. ¿Qué? ¿Lo liberaron? Lo llevaron a otra habitación. Pues qué suerte. Por lo menos Emma no lo va a molestar con sus lecciones. Ya no digo nada. Emma, acércate. Mira, de pronto está ahí. ¿Qué estás haciendo? No pasa la cabeza. Simplemente mira. Ah, ya. Ser hermosa no es cosa fácil. ¡Tenga cuidado! ¡Martín, por fin! ¡Te he estado esperando! ¡Oye, quítame las manos encima! ¡Uf! ¿Ni te imaginas cuánto costó que estuvieras aquí? ¡Eres muy lindo! Y yo igual. Somos el uno para el otro. ¡Ajá!
¿Qué haces ahí abajo? Estoy cavando. Quizás así por fin pueda escaparme de aquí. ¿Qué? ¿No quieres estar conmigo? No, jamás en la vida. A mí la que me gusta es Eva. ¿Qué? ¡Señor policía! ¡Venga aquí! ¿Qué necesitan? ¡Ni siquiera puedo comer tranquilo! Pues, Martín, intenta escapar de aquí. ¿Escapar? ¡No! ¡No me lo creo! Ella está mintiendo. Yo solo estoy esperando la cena. Ya estoy preparado. Explícale a Martín lo que le espera. No vas a estar aquí por 2 semanas, sino por 1 mes entero. ¡Súper! Pues yo también me quedo. ¡No! ¡Por favor, no me deje aquí! ¡Ni se te ocurra! ¡Bye, bye! Piensa mejor lo que te conviene, quedarte conmigo o quedarte aquí. Voy a entrar al baño. ¡Solo date prisa! Pues sí, Brigny, tu piel está preciosa. Obvio que sí. Me hago tratamientos cada semana. Y la prisión no es un obstáculo. ¿Qué quieres hoy? Algo para verme aún mejor. Justo traje algo perfecto para hoy. ¿Qué trajo? ¡Caracoles! ¡Ah! No, no, gracias, no quiero. Pero ni siquiera sabes cómo es. Tu piel quedará tan suave como la de un bebé. La palabra clave es bebé, ¿cierto? Todos los famosos están haciendo este procedimiento. Guácala, es que me da asquito. Bueno, como quieras, un procedimiento que cuesta $2,000 no es para cualquiera. Espera. Pues, si vale todo eso, seguro es efectivo. Bueno, empecemos. ¿No se harán caca encima? Si se hacen caca, el resultado es mejor. Bueno, entonces pongamos de una vez el segundo, mientras me... ¿Cómo ves? No quisiste salir conmigo y tuve que planear todo yo misma. ¡Ya déjame tranquilo! ¿Qué más quieres de mí? ¡Ya! ¡Sin movimientos sospechosos! Señorita Brigny, aquí está. Ahora, ustedes resuelvan sus problemas. Oh, un momento. Dime, Martín, ¿qué deseas? Solo quiero que me dejes tranquilo. ¿Acaso no lo comprendes? Puedo lograr que empieces a querer. Sí, claro. A mí no me importa tu dinero. Tengo una idea mejor. ¿Qué dices de eso? ¿Y crees que vas a poder comprarme con McDonald's? A todos les encanta, así que cómete todo. No, yo soy diferente a todos. Y yo no voy a caer en tu estúpido juego. Nadie me había rechazado jamás. ¡Oh! ¿Lo pensaste mejor? ¡No! Yo aún no he cambiado de opinión. Es casi mío. ¡Chicos! ¡Miren! ¿Qué pasa? Seguro hizo algo malo y lo sacaron de la otra habitación. ¡Les traje un regalo a todos! ¿Era necesario asustarnos? ¡Vamos! ¡Éntrenle! ¿Pero cómo? ¿Ganaste la lotería? Me da lo mismo. Ahora tenemos comida. Eva, acércate bien. Traje algo especial justo para ti. Ojalá sea algo comestible y delicioso. Bueno, yo hace tiempo quería decirte que... ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí. Dame un momento, respiro. En fin, tú me gustas y me gustas mucho. Y yo quería darte este anillo. ¿Un anillo? Sí, tardé mucho en elegirlo. ¡Wow! Es la primera vez que me dan un regalo como este. ¡Oh! ¡Aros de cebolla! ¿Por qué no me dijeron? ¡Chris! ¡Rayos! ¿Cómo pudiste? Déjame en paz. Llevo aquí 1 semana y perdí 5 kilos. Necesitaba aumentar peso. Chicos, ¿olvidaron que tenemos clase ahorita? No, desafortunadamente no lo olvidamos. Vamos. Vamos. Mi carta de amor vuela hacia ti. Yo ya tenía la sospecha de que yo te gustaba. ¡Chin!
Me equivoqué. Bueno, ¿quién desea pasar a resolver el ejercicio? ¡Yo! ¡Por favor! Emma, por favor, deja que los otros también participen. Britney, ven aquí. ¡Ay! Oh, pero ni siquiera me dejan responder. ¿Qué onda? ¿Qué estás esperando ahí? Solucionalo. Ni siquiera conozco esos números. Bueno. ¿Qué tal? ¿Por qué no hizo eso desde el comienzo? Por nada. Miss Daniela, la necesitan en el teléfono. ¿De qué hablas si mi teléfono está aquí? ¡No te hagas! ¡Vamos a la cafetería! Ah, ok. Disculpa, pero no entiendo tus señales. No importa. Martín, aún recuerdo nuestro beso. ¿Qué? ¿Se besaron? ¡No! ¿Pero qué estás insinuando? Pues esto. Eva, no te vayas. ¡Ya lárgate! ¡Arruinas todo! ¡A mí me gusta Eva, no tú! ¿Piensas pasar el día entero llorando? ¡Déjame! Deberías pensarlo mejor. Yo puedo ayudarte. ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué te pasa? Intentando desinfectarme de tus gérmenes. Y tú eres el germen mayor. Ajá. Mira quién habla. Yo puedo hacer que te liberen. ¿De verdad? ¿Vas a ayudarme? Sí, pero con una condición. ¿Cuál condición? Olvídate de Martín, ¿ok? ¿Entonces haces todo esto a propósito? ¡No! No voy a permitir que me manipules con eso. Era mejor ofrecerte dinero primero. No necesito nada de ti. El dinero no es todo en la vida. Lo resuelve todo. Te arrepentirás de tu elección. Ah, ven aquí. ¿Sí, señorita Britney? Tengo algo para ti. ¿Llaves? Sí, podrían ser las llaves de tu nueva casa. ¿Las quieres? ¡Pues obvio que sí! ¡Sí las quiero! Asegúrate que Eva desaparezca de todos. ¿Ah? ¿Sí? Quiero decir que te la lleves de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Ya veo. Veamos, párate en dos manos. Como usted desee, señorita. Sus deseos son órdenes. Sí que eres tonto. ¡Sí! ¡Qué padre! ¡Pronto tendré mi propia casa! ¡Yuhu! Oigan, ¿dónde está todo el mundo? ¡Ay, mamita! ¡Han desaparecido! ¡Esta era mi última oportunidad! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Se han fugado, se han fugado! Ok, para mi organismo, lo más importante es estar tranquila. ¡Britney, ayúdame! ¿Yo? ¿A ti? ¿Estás delirando? ¡Todos han huido! ¿Qué? ¿Las cucarachas de tu cabeza prefirieron huir? ¡No! ¡Emma, Eva, Martin y...! ¡Espera! ¡No sigas! ¿Martin huyó? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? ¡Ay, no! Bueno, necesito que enciendan todas las alarmas y bloqueen toda la ciudad. Britney, necesitaré tu ayuda urgentemente. Y mi papá siempre dice que soy una inútil. Ok, vamos. Solo que... así no puedo dejarte salir. ¡No manches! ¿Pretendes que yo me ponga esas cosas? Perdóname, me equivoqué. Chido. Ahora voy a tomarme unas fotos con ellas. Pero primero vamos a encontrar a Martín.
no molestar. Listo, vamos rápido a encontrar a Martín. No molestar. ¡Rápido! ¡Libertad! Eva, dame la mano. Chris, creo que estamos interrumpiendo aquí. Eso es lo de menos ahora, Emma. Tenemos que escapar. Y arruinar este momento tan romántico. ¿A dónde fueron? ¡Ya se dieron cuenta que nos escapamos! ¡Escóndanse! Señorita Britney, mientras búsquenlos, yo ahora vuelvo. ¿A dónde vas? ¡Se acaba el tiempo! Es que de verdad necesito irme. ¡No manches! ¡Policía! ¡Policía! ¡Encontré a los criminales! ¡Atrápelos! ¡Atrápelos! ¡No se cierran! ¡Corre! ¡Atrápelos! ¡Atrápelos! ¡Van a escaparse! ¡Papá! ¡Viniste! Yo no puedo permitir que estés aquí tanto tiempo. ¡Esperé tanto por ti! Me hiciste demasiada falta. Ya no desaparecen millones de mi tarjeta, pero no estoy acostumbrado. Tú tranquilo, yo me encargo. Hoy mismo me gasto todo. Mi hijita. ¿Me perdí de algo? ¡Ah, como siempre! ¡Toda la diversión sucede cuando estoy en el baño! ¡Zack! ¡Mira, allí hay una araña enorme! ¿Dónde? ¡Hiciste trampa! ¡Y además estoy harto de todo esto! ¡Yo me cansé de todo el tiempo estar viendo esta celda de cartón! ¡Cielos! ¡Arruinaste una buena partida! Si quieres estás escuchando lo que te estoy diciendo, ¡tenemos que salir de aquí! ¡No estabas diciendo esto! ¡Sabes que es importante! ¡Ah! ¡Esto no puede seguir así! ¡Todo lo que sé es mi nombre nada más! ¡Ay, ni siquiera sabemos dónde estamos! ¿Pero por qué te pones así? A mí me gusta. Puedo acercarme a la pantalla negra y pedirle cualquier juguete. ¿Me podrías dar un patito de goma? ¡No! ¡Ah! ¡Esto es increíble! ¡Estoy tan harto de todo esto! ¡Estoy tan harto de ti! ¿Pero qué es esto? ¡Vaya, es resistente! Mira. ¿Y luego qué? ¿Estás diciendo que vamos a entrar ahí? Sí, pero tú primero. ¿Eres la nueva? ¿Por qué gritas si no me dejas dormir? ¿Dónde estamos? ¿Quién soy? ¿Por qué no puedo recordar a nadie? ¡Ni siquiera mi nombre! Oye, no llores. Mira bien, tu nombre está en la pared de allá. Oh, Tina, tengo un hermoso nombre. Suena noble y rico. ¡Pero qué ingenua eres! ¿De qué te ríes? ¡No es gracioso! ¡Déjenme salir! Por cierto, ¿dónde estamos? ¿Y por qué tengo puesta una ropa tan fea y pobre? Estamos en una prisión para delincuentes. Y la ropa... roída por ratones. ¿Qué? ¿En la prisión? ¿Además aquí hay ratones? ¡No! ¡No puedo ser una criminal! ¡Yo no soy una criminal! ¡Será mejor que te calles ya, loca! Todos los que entran aquí son delincuentes. Solo que perdieron la memoria. ¡Nada más mira qué guapa soy! ¡No debería estar aquí! ¡Eso debe ser un sueño! ¡Pellízcame! Claro, si eso quieres. ¡Auch! ¡Tú eres la verdadera delincuente! ¡No me toques! ¡Pero si tú me acabas de pedir que
te pellizcara. ¡Oigan! ¡Déjenme salir! ¡Oigan! La humanidad ha inventado cosas tan deliciosas. Señor Nate, es que... Eva, acabas de interrumpir mi almuerzo. Oh, disculpe, vine a decirle que Donnie y Zack salieron de la habitación. Por fin empezaron a activarse. Pensé que ya no lo harían. Maravilloso, fabuloso. Pero hay un problema, salieron por la reja. Sí, no fueron por el camino que habíamos preparado. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué tal si los llevamos de vuelta y si se enteran de todo? ¡Mis hamburguesas! ¿Te estás burlando de mí, verdad? No. ¿Cómo puede pensar eso? Estás mal. Tienes que reírte. Fue muy gracioso. No tienes sentido del humor. Lo siento, ya me voy. ¿Dónde está la foto? No pasa nada, cariño. Estaremos juntos muy pronto. Y para saber quién está en esta foto, suscríbete y dale like. Y pronto te contaré mi secreto. Uf, a veces me da miedo ese señor Nate. Uf, me pone la piel de gallina. Mejor ya me voy. ¡Zack! Creo que sería mejor que regresemos. ¡Ay, no te quejes y sigue gateando! De hecho, ya se puede caminar. Muy bien. Esta es nuestra oportunidad para saber algo e incluso salir de aquí. ¡No! ¡Una puerta! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué tipo de broma es esta? Pues es muy chistoso. ¿Te parece divertido? Los he esperado tanto. Ese show será épico. ¡Oh! ¡Comida! ¿Seguro de que eso se puede tocar? ¡Se puede! ¡Qué delicioso! ¡El paraíso! Me llegó el rico aroma a chocolate. A mí... me parece que huele algo apestoso. Se ve que no entiendes nada. ¿Y si además de la memoria también perdiste el olfato? ¿Cómo puedes pensar en chocolate cuando estamos encerrados aquí? ¡En medio de la nada! ¿Y si nunca podré salir de aquí? ¿Y no recordaré nada de mí? ¡No! ¡No quiero vivir así! Oye, cálmate ya, por favor. ¿Quieres que te enseñe mi pequeño secreto? ¿Así que puedes salir de aquí? ¡Vamos! ¡Te va a encantar! ¡Qué bien se siente! ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! ¡Pero me asusta! ¡Todo esto es por tu culpa! ¡La pared! ¡Estamos a salvo! ¿Está todo bien? No va a volver, ¿verdad? ¡Woo! ¡Mi sala de juegos! ¿Qué te parece? ¡Increíble! Por cierto, ¿cómo sabes que es una prisión de delincuentes? Tú también lo averiguarás con el tiempo. Te lo van a explicar. Bueno, al menos explícame algo si lo sabes. Bueno, esta no es una prisión normal, porque te borra la memoria antes de llegar. Y al pasar cada desafío, sales como una persona ordinaria. ¿Y no has pensado cómo escapar de aquí? ¿Pero para qué? Aquí está calentito, nos dan de comer y allá afuera no sé quién era. ¡No puedo escuchar esto! ¡No soporto todo esto! ¡Ay, por fin salimos! ¿Dónde estamos? Interesante. ¿Quién está ahí? ¿Por qué están gritando? ¿Zack? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Oye, ¿cómo sabes mi nombre tú? Yo escuché cómo ese chico te llamó. Soy Donnie, de hecho. Yo soy Kitty. Oh,
chicos, ¿quieren ver el show? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que los chicos pueden salir de mi prisión? Escríbelo en los comentarios. Espera un minuto, él nunca dijo mi nombre. Ya suéltame, quita tus sucias garras de mí de inmediato. No permitiré que te burles de mí. ¿Por qué estás de gritona? Chicos, además son tan guapos. ¿Y? ¿Vas a decir la verdad o no? ¡Ay! Lo siento. Quizá haya una llave de la puerta escondida en los globos. Eso pienso. Vamos a divertirnos y comprobarlo al mismo tiempo. ¡Ah! ¡Eso es tan genial! ¡Silencio! ¡Esa fue la llave! Tengo miedo, pero realmente quiero salir de aquí. ¿Entonces la abro? ¡Oh! ¡Hay una reja! ¡Genial! ¡Otra habitación tipo caja! ¡Estoy tan harta de esto! ¡Déjenme salir! ¡Oh! ¡Oye, cálmate! ¡Déjame! ¡No puedo seguir aquí! ¡Solo cartón! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mi uña! ¡Tina! ¿Por qué la está abrazando a ella? ¡Ah! ¡Huele! ¿Todo bien? Sí, ahora sí. Bueno, no entren en pánico. Para empezar, tenemos que hablar. ¿No les parece que esto no es una prisión, sino un tipo raro de... ¿Reality show? Sí, es lo que iba a decir exactamente. ¡Qué estupidez! Ay. Oye, ten más cuidado. Esa burra. Así que ya le puso un ojo a mi saco. ¡Ay, no! ¡Vámonos rápido! ¿Soy yo o están tratando de bajarme al novio? ¡Oh, rayos! ¡Tengo que correr! Solo un lunático podría construir algo así. ¿No? ¡Ey! ¿No así? ¡Pues ahora vas a ver! ¡El piso está muy duro! ¿Podrías sentarte y dejar de moverte por solo un minuto? ¡Te estoy diciendo que vengo de una familia noble! ¿Cómo puedes comer eso? ¡No vuelvas a hacer eso en tu vida! Pues entonces come rápido porque los chicos no tardan en llegar. ¡Tenemos que salir de aquí! Por cierto, ¿cómo me veo? Tengo que estar al nivel con el guapo Zack. Tina, por favor, hazme caso. No sigas ligando con Zack. ¿Qué? ¿Desde cuándo te tengo que pedir permiso? ¿Acaso te parece que bromeo? Vaya, ¿estás loca? Creo que ya nos estamos entendiendo. ¡Vas a ver! ¿Qué están haciendo? ¿Y por qué están gritando? Tienes razón, ¿qué me estaba pasando? ¡Ya vamos avanzando! ¡Ah! ¡Oh, ten cuidado! ¡Déjame ayudarte! ¿Eres tan fuerte? Oiga, no es el momento para estar coqueteando. Y tú, Tina, mejor fíjate por dónde vas. Porque si Zack no está aquí, entonces ¿quién te va a salvar? Kitty, ¿por qué estás celosa de mí? ¿Qué? ¿Quién te crees que eres? ¡Grosero! ¿No estás aburrida, cariño? Aguanta un poco más y estaremos juntos totalmente. ¡Estamos bailando! Lo siento. Ya no falta mucho para terminar. ¿Usted está hablando con un maniquí? ¿Qué es lo que quieres? Los jugadores avanzan muy rápido a la salida. Me temo que al productor no le va a gustar. Eva, vamos, tranquila. Hay tantas trampas que es casi imposible llegar al final. Le ruego que venga conmigo. Está bien. Por fin estoy de acuerdo con Tina. Ni siquiera yo tengo fuerzas. ¡Oh!
Esto parece una especie de acertijo. ¡Me encantan los acertijos! ¡Y yo no los soporto! ¡Son demasiado complicados e inútiles! ¡Y vamos a tirar esa basura! ¡Ey! ¡Dame esto! Yo creo que hay que acomodar esto por colores. Y me parece que esta pieza va... ¡acá! ¡Hurra! ¡Presiento que la salida está cerca! ¡No! Oh, al menos nuestro Donnie está haciendo algo bueno. Kitty, ¿estás bien? Sí, solamente me faltó el aire. ¡Ya fue suficiente de tanta ternura! Esa tonta de mía me cae súper mal. Bueno, vamos. Está bien, solo que yo iré detrás de ti. Vamos, dale, dale. ¡Vamos, chicos! ¡Sí se puede! ¡Hurra! ¡Por fin ya salimos de esos túneles de cartón! ¡Vaya! ¡Cuánta comida! ¡Qué increíble! ¡Comencemos! ¿Creen que es seguro comer esto? ¡Yo no puedo evitarlo! ¡Creo que voy a probar algo! Tina, ¿quieres unas papas? ¡No, Tina! ¡No te atrevas! ¡Toma! ¡A ti te encantan las naranjas! Kitty, creo que es hora de decirnos qué estás ocultando. ¡Ay, qué tonterías! ¡No! ¡Dinos la verdad ahora! ¡Zack! ¡Tú eres mi novio! ¿Oh? ¡Kitty! ¿Estás mal de la cabeza? ¡No es tu novio! Tina, cálmate. Creo que es verdad. Oh. Incluso tengo un tatuaje con su nombre. Siempre me pregunté de quién era ese nombre. ¡Kitty! ¡Chíspate de ellos ahora mismo! ¡Kitty! ¿Qué fue eso? Perdóname. No corras. Igual no me vas a alcanzar. ¡Espera! ¡Alto! No puedo dejar que él me encuentre. ¿Dónde está? Yo la vi correr hacia acá. ¿Quieres esconderte de mí? Es que tú no entiendes nada. Este no es el momento de hablar. Habla conmigo, por favor, te lo ruego. Está bien, te contaré todo. En realidad no somos delincuentes. Eso es bueno. Nos borraron la memoria para este proyecto. Quien logre encontrar la salida va a recibir una gran recompensa. Ok, ¿estábamos de acuerdo con todo esto? ¡Alto! Yo también quiero saber algo. ¿Tú accediste a esto? ¿Aceptaste olvidarte de mí? No estoy seguro. Pero dime, ¿qué hay de ti? Yo no te he olvidado. Hasta se podría decir que trabajo aquí. Yo te amaba, Zack. Y te sigo amando. Kitty, yo no sé qué decir. De verdad, no recuerdo nada. ¡Es imposible! ¡Me niego a creerlo! Creo que estamos dando vueltas. Nada más no te pongas histérica. Mira, ¿qué es esto? Creo que se tiene que introducir una contraseña aquí. Parece que es verdad. Mira, aquí hay números. Vamos a intentar. ¿Crees que solo están colgados en las paredes para que los usemos? No seas negativo. Vamos a intentar. 7, 7, 8, 9. ¡Nada! ¡Otra vez! 17, 15. ¡No! ¡Otro! 17, 13. ¡No! 65, 68. ¡Otro! ¡Ya! ¡Díctalo! Esos serán los últimos. No, no puede ser. ¡Oh! Esta linterna nos puede ser útil. ¡Vaya, no puede ser! ¡Esto podría ser la contraseña! ¿Qué es esto? ¿Otra habitación de cartón? ¿Te encuentras bien? Tienes las manos muy suaves. ¿No pudiste escoger otro momento? Pero gracias. Kitty, ¿a dónde me llevas? ¡Detente! Déjame, voy a averiguar todo. ¡Nate te encerró ahí! ¿Pero quién es Nate? Kitty, ¿por qué lo trajiste aquí?
¿Acaso esa es mi foto? Yo te hice una pregunta primero. Oye, confiesa cómo lograste convencerlo de que aceptara hacer algo así. Zack nunca me lastimaría. Él me ama de verdad. Oye, yo no te recuerdo. ¡Cierra la maldita boca! Incluso llevas un tatuaje con mi nombre. Nate, vamos, contéstame ahora. Perdóname, será mejor que te duermas. Bueno, Zack, es hora de decirte la verdad. Todo esto lo inventé solo por Kitty. Hace tiempo estoy enamorado de ella, pero ella ni siquiera se fija en mí. ¡Qué tonterías! Estas no son tonterías. Ganaré mucho dinero con este proyecto. Y con tu ayuda, ahora que tú ya perdiste la memoria. Ahora Kitty te verá bajo la peor perspectiva. Y yo, ante todo, me convertiré en su grandioso héroe. Necesitas un doctor urgentemente. ¡Yo soy un genio! ¿Por qué Kitty necesitaría a un tipo que no se acuerda de ella cuando a su lado hay un hombre rico y enamorado? Tina, ¿acaso recuerdas algo de tu vida antes de llegar aquí? No, nada. ¡Oh, no! ¿Qué le pasa? ¡No! ¿Por qué gritas? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Otra vez ya no recuerdas nada? No, estaba bromeando. Deberían haber visto sus caras. Pero fuera de broma, Kitty tiene un serio problema con ese lunático. ¡Tenemos que rescatarla! ¿Qué supiste? Puedo decirles una cosa. Ninguno de nosotros es un delincuente. Eso creo. Al menos yo no lo soy. Les diré el resto en el camino. ¿Y cómo vas a salir de aquí? Solo miren. ¡No puedes hacer eso! ¡Va contra las reglas! ¡Es una locura! ¿Siempre pudimos hacer eso? ¡Apesta! ¿Qué puede apestar así? ¡Ah! ¡Cucaracha! Donnie, estás comportándote peor que yo. ¡Miren mi foto! ¡Se puede ver que soy muy rica! ¡Vamos, esperen! ¡Eso no importa! ¡Ahora tenemos que sacar las llaves de las cubetas! ¡Yo no pienso hacer eso! ¡Ah, está bien! ¡Lo haré yo mismo! ¡Ay, chillones! ¡Oh! ¡Aquí está la primera! ¡Rayos! Parece que cada quien tiene que sacar su llave. ¡Es tan asqueroso! ¡No puedo! Debes hacerlo. ¡Eso es asqueroso! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Bien hecho! Donnie, ahora tú. ¿Qué cosa? Donnie, incluso Tina lo hizo. ¡Ándale! ¡Donnie, ya no grites! ¡No! ¡No lo haré! ¡Hay una rata! ¡Ay, ya veo! ¡Ah! ¡Voy a tener que hacerlo yo! ¿Y la barrera? ¿La barrera? Es que solo estaba bromeando. Mala broma, ¿verdad? No, ¿por qué? A mí sí me pareció graciosa. ¿Graciosa? ¿Sabes lo que te voy a hacer? ¡Será mejor que corras! ¡Tú también! Hola, preciosa. ¿Por qué estoy aquí? Si tú quisieras, todo esto puede ser tuyo. ¿Qué? No entiendo nada. ¡Ya tuve suficiente! ¡Yo me largo! Espera un momento. He montado todo este show especialmente para ti, para que nunca te falte nada. Y ese miserable Zack no se compara conmigo, entiéndelo. ¡Tú estás demente!
Sí, sí lo soy. Tú me hiciste esto. Te ofrezco riqueza, una vida sin preocupaciones y amor. Y te doy tiempo para pensarlo. ¿Pero pensar en qué? ¡Esto es una locura! Vamos, quédate conmigo. Dejo ir a todos y terminaremos el show y seremos completamente ricos. Den un paso más y oprimiré este botón con gas omnífero. Y llegará directamente a sus pulmones. ¡Ya suelta a nuestra Kitty! ¡Espera! ¿No ves que esto va serio? ¿Y por qué vine con ustedes? ¡Ni un paso más! ¡No te tengo miedo! ¡Yo sí tengo miedo! Nate, jamás en la vida habían hecho algo así por mí. Estaba pensando que Zack ni siquiera está cerca de ti. Yo quiero estar contigo. Lo sabía. ¿Qué? ¡Kitty! ¿Qué? Tú no recuerdas nada. Yo sí me acuerdo y no quiero volver a esa pobreza. Pero Kitty, tú no puedes. ¡Ni siquiera te acuerdas de mí! ¡Mejor cállate! Nate, prometiste dejarlos ir. Listo, chicos. Son libres. La salida es por allí. ¡Hurra! Zack, vamos antes de que cambie de opinión. No esperaba esto de ti, Kitty. Es verdad, Kitty. Yo no te recuerdo, pero mi corazón lo hace. Mi princesa, hiciste una muy buena elección. Fascinante, fabuloso, maravilloso, increíble. Chicos, ¿qué harían ustedes en esta situación? Díganme en los comentarios. Aquí está su desayuno. El señor Nate dijo que se vistiera. Tienen que tomar un avión. Tengo tantas ganas de escapar. Estoy tan harta de todo esto. Lo voy a conseguir hoy mismo. Eva, ¿por qué no sacaste esta maleta? Está tirada en el medio del camino. Lo siento. Es tan pesada. Kitty, ¿dónde estás? ¡Por fin se va! ¡Por fin lo logré! ¡Hurra! ¡Kitty! ¡Eva! ¡Kitty desapareció! ¡Tenemos que encontrarla! ¿Cómo pasó la prueba de seguridad? ¡Zack! ¡Oye, lo conseguí! ¡Me escapé de Nate! Has hecho tu elección. ¿Acaso no lo entiendes? Eso lo hice por ustedes. De lo contrario, te aseguro que no iban a dejarlos ir. ¿Dices la verdad? Claro que sí. Yo solo te quiero a ti. No necesito el dinero. Soy un tonto. Creo que es verdad. Bueno, ¿y qué es eso? Esto nos ayudará a escapar lejos de Nate. Estoy segura de que va a intentar buscarnos. ¡Vamos! OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. On my way, on my way. Tenemos. Pero tenemos nos que. Nos borraron la memoria. Sí, ya lo tengo. ¿Qué cosa? Wow. No puede ser. Señor Nate, nuestros prisioneros por fin, bro. Bueno. ¿Por qué gritan? Esto, algo que nos ayudará a escapar de Nate. ¿Escapar de Nate? Ah, ya sí. Entiendo, ok. Me vas a decir la verdad. Sí. ¡Me da miedo!
¡Seguir así! ¿Qué seguía? Otra toma. En verdad no somos delincuentes. Nos no, pues borraron qué chido. La memoria. Y acción. ¡Hurra! ¡Hurra! Muy bien, un poco más de energía. Y ahora haz como si de verdad te importara.